la pregunta del televidente? La pregunta del televidente era de Rodrigo Polanco, hincha de Racing, que dice preguntarle a Ubeda si le gustaría dirigir a Racing y en qué etapa de su carrera como DT. Seguramente que en un futuro está dentro de mis planes y en mi cabeza, pero creo que hoy todas las 24 horas del día estoy pensando en Huracán, en el proceso que tengo que pasar primero como entrenador en Huracán, y ojalá que sea por mucho tiempo, porque en definitiva Huracán fue quien me abrió las puertas para que yo pudiese tener un final de carrera como jugador como quería, y he tenido mucho reconocimiento por parte de la gente y mucho agradecimiento por parte mía hacia cómo me han recibido. Entonces la vocación mía es poder hacer un muy buen trabajo en Huracán por un tiempo prolongado, hacer toda mi primera etapa como entrenador, y ojalá que dure mucho tiempo en Huracán. Uh-huh. Y obviamente que siempre en el futuro uno quiere seguir progresando, y dentro de mi futuro también está, uh-huh, está en la cabeza. Vamos a escuchar a Riquelme, ¿sí? Riquelme va a hablar de Boca en estos momentos, también va a hablar de la selección argentina. Mañana juega la selección con Guatemala en Los Ángeles. Y en Los Ángeles tenemos a nuestros enviados especiales, a nuestros compañeros que hablaron mano a mano con Juan Román Riquelme, de esta manera, el tema Boca. Yo puedo decir que estoy bien, ¿no? Estoy en el club donde la gente me trata con mucho cariño, donde siento que es mi casa, donde tengo la suerte de estar con mis amigos y con mi familia cada día. Eso hace que uno se sienta cómodo, ¿no? Después, en Villarreal he vivido muchos años donde las cosas han salido muy bien, donde la gente me ha tratado con mucho cariño, ¿no? Y donde prefiero quedarme siempre con lo bueno antes que andar pensando los últimos 6 meses que me ha tocado estar en un club donde creo que muy bien no me han tratado, ¿no? Pero, como dije, lo importante es que uno cumplió con lo que pretendía, ayudamos al club a que se pueda acostumbrar a jugar por entrar a Copa de Europa todos los años, y uno se puede estar tranquilo con lo que hizo. Yo tuve la oportunidad de ir al Atlético de Madrid, donde los dirigentes del Villarreal no me lo permitieron. Entonces, en ese momento, cuando dijeron que no al Atlético de Madrid, ellos tenían varias ofertas de Alemania y de Inglaterra, donde yo le dije que verdaderamente le agradecía, pero que mi intención era volver al fútbol argentino, a sentirme cómodo con mi familia, y bueno, al final se pudo llegar a un acuerdo, que todos terminen contentos, y hoy puedo decir de que yo estoy feliz otra vez vistiendo la camiseta de Boca, ¿no? Nos sentimos muy cómodos del técnico que tenemos, confiamos mucho en lo que él nos pide, y tenemos la ilusión de ver si somos capaces de volver a ganar algún título, ¿no? Ojalá que dentro de 6 meses podamos estar festejando algo. Riquelme, tenemos una muy buena nota, sí, por supuesto. Tenemos a Riquelme hablando de la selección argentina, pero lo vamos a dejar para mañana. Sí, señor. ¿Sí? ¿Sabe que a mí me interesa mucho el técnico, cómo se viste, vio que últimamente? Sí, sí. La onda Simeone ha pegado. La Volpe le pifió como loco, metió una corbata roja el primer día en Boca. Isquia bien, estuvo atento, astuto. Ramón Díaz después me va a contar con qué viene vestido. Luke Úbeda para el domingo. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Camisa y saco. Camisa y saco. Muy bien. El consejo de Carlos también ahí me dijo que hay que estar bien. Camisa y saco. Otro que cambia es caña, ¿eh? Cambia caña. Ah, ¿sí? Deja el jogging y va, tiene sponsor. ¿Hubo ahí sponsor ahí o no? Ahí. No, no, todavía no. Hay que arreglar. De todas maneras, te digo, la camisa para el verano, estamos en febrero, no está mal. El saco pesado. Pero mete camisa y saco. Pero que sacamos el sport. Yo sacaría el saco. Después no te lo puedes sacar más. Yo haría el llega el invierno. Pinza, un pantalón pinzado y una camisa. Lo que entendemos un poquitito. Bueno, ¿cuánto hay que sacar? ¿Cuántos puntos para estar bien y no pensar en el promedio? No. ¿Tienen 30, 25 más? Sí, no, con 25 creo que está sobrado, pero la idea nuestra es poder repetir la campaña que hicimos el campeonato pasado. Uh-huh. Gracias, Claudio, mucha suerte. Bueno, gracias. Al Mono Gordillo, que es el ayudante del campo, que seguramente nos estará mirando. Bueno, ya hablamos de San Lorenzo, ¿sí? ¿Cómo está Ramón con ese equipo? Muy bien. Yo le digo al hincha que esté atento, porque me parece que va a tener mejor...